No, 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 no te confundiste de video, no, no es Lourdes de bandana, es Pestaniela, aunque no lo puedas creer. Las redes sociales no perdonan, obviamente, y más si te expones en un reality muy conocido, llamado Gran Hermano, y qué pasó, empezaron a filtrarse fotos del pasado de Pestaniela, la cual la vemos acá con lentes de contacto, con pelo color fantasía, de una manera muy reconocible, así que vamos a ver un poquito acerca de estas imágenes del pasado de Pestaniela, las cuales se filtraron y bueno, vamos a reaccionar. Gran Hermano, así era Daniela antes de entrar a Gran Hermano, años atrás Daniela de Gran Hermano lucía un estilo muy llamativo. Daniela, una de las participantes favoritas de Gran Hermano, cuando era adolescente lucía su cabello de manera muy diferente. Así lo demostraron los usuarios de Twitter que viralizaron en las redes sociales las impactantes imágenes de la participante años atrás. Hoy por hoy, Daniela luce un cabello larguísimo de color castaño, usa pestañas postizas y uñas esculpidas. Sin embargo, cuando era más chica, prefería la melena corta y de colores, dicen acá. En primer lugar, se filtró una foto de Dani sin maquillaje y con el cabello corto y el color rubio eh, platino, platinado. También otra con el mismo corte de cabello, pero de colores fantasía, naranja, violeta y rojo, en diálogo con un make-up igual de llamativo y lentes de contacto celeste. Este, por co como en diálogo con un. Con, 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 como el make-up habló con alguien. Bueno, las fotos del pasado de Daniel. Acá la estamos viendo con pelito rubio. Eh, ahí con Con su valijita. lista para entrar a la gran hermano. Cuando después dijo, no, no sé si con este look. Entonces, bueno, cambió, cambió, cambió de, de, de look. Acá la vemos con un pelo, bueno, totalmente rubio, rubio, rubio. Pero es como un rubio, un rubio muy maradoniano, ¿no? Como muy eh, prototipo mujer de Maradona. Este rubio. Y esta foto es de las que más sorprende porque, claro, obviamente, eh, eh, con los lentes de contacto, o sea, literalmente estamos viendo a otra persona. Literal. Wow, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gusta como, como, como este look para Pestañela o lo ven totalmente fuera de... de... es como, señora, sáquese eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Me gustaría saber su opinión. Quería ver si había algún comentario o algo, pero no había. Bueno, nada, esta es la imagen. Esta es la imagen que estamos viendo aquí en Nick News 2.0. A, la, a, a lo cual te pido por favor suscríbete al canal, activa campanita y recordá que me puedes seguir en arroba nicknews.org eh. Bueno, estas son las imágenes que se filtraron acerca del pasado de Pestaniela Que hoy la vemos así y más allá de que todos se burlan de las pestañas y lo que sea Viéndola así obviamente está mucho más natural que todas estas imágenes que vimos Igual chicos, esto no es ni para a Daniela ni nada por el estilo Porque todos tenemos un pasado oscuro con nuestro pelo Todos tenemos un pasado oscuro con alguna foto Que vos ves fotos de hace dos o tres años y decís Pero por favor... ¿Quién me permitió ponerme lo que me puse? Así que, mira, Pestañela, te bancamos, somos todos. Somos todos el que esté libre de haberse hecho alguna locura en el pelo, algún corte medio raro, ponerse una vestimenta que hoy en día dice mamita querida, pero tipo, mátenme antes de que deje cría, que, tire, que arroje la primera piedra. Suscríbanse al canal, activen campanita y nos encontramos en el vivo, ¿eh? A las 20 horas. ¡Chao!